Seguramente, una de las dudas que muchos han tenido esta semana es si vale la pena comprar el pase o comprar las skins lunares que están en la tienda. En el caso del pase, te aconsejo que veas mi video, pero si te sobran las gemas y quieres saber cómo invertir tus gemas, quédate a ver este video porque te diré las 5 skins que debes comprar ahora mismo. Rápidamente, algunas skins que no mencionaré, ya que no me parece que valga la pena, al menos que te guste, o quieras completar un conjunto, en este caso son. La skin de Edgar, me parece muy buena, pero considero que incluso hay otras skins con mejor diseño y que son más económicas. La skin de Barley, bueno, Barley tiene 700 skins, e igualmente pienso que hay mejores y más económicas. La skin de Colette Piloto, me parece súper simple, el precio sí está bien, pero hay mejores skins de Colette. La skin de Tara Ninja Callejera, su precio es económico, solo 40 gemas, la verdad el diseño es algo simple, pero si no tienes una skin de Tara, pues aprovecha ahora. Empezamos con la skin del tigre, súper característica de esta temporada, la verdad considero que es de las mejores del primo, el precio obviamente al ser nueva, vale 150 gemas, así que no puedes pedir rebaja, aunque eso sí, si deseas tener paciencia, el próximo año vuelve más económica, aunque no te culpo, si te seduce esos pectorales, súper poderosos. No preguntes, solo cósalo. La siguiente sería Bulbuey Espacial, ha pasado un año, y aún me suena gracioso ese nombre, bueno esta skin, sabiendo cómo es Supercell, bien valdría unas 300 gemas, pero afortunadamente no es así, ahora vale unas 110 gemas, me parece muy económico, te puede gustar o no el diseño, pero es de las mejores skins de Bulbuey, aprende Supercell, así se hacen las skins de Bulbuey, no solo un recolor y ya. En tercer lugar, tendríamos a Vivi Heroína, debo admitir que la skin es muy buena, y su costo es bastante económico, aunque en el caso de Vivi, esta tiene skins con las mismas características, y dependiendo de los gustos, puede que te guste otra, en mi caso, me conformo con la del desafío, aunque esta es una de las mejores, tanto por efectos y animaciones. En segundo lugar, tendríamos a Spike Señor Oscuro, se preguntarán por qué está arriba de Vivi, si esta skin volverá, bueno en caso que tengas paciencia, y quieras que esté más rebajada, pues eso está muy bien, aunque con el precio actual, es una grandiosa skin, su diseño, los efectos, las animaciones, sin duda es de las mejores skin mías, y aparte si la compras, te dan un emote especial, quizás te parezca inútil, pero si tomas en cuenta, que Supercell no regala emotes así, y en vez de eso, te obliga a comprar conjunto para tener los emotes, pues creo que el emote sí vale la pena. Supercell Economista. Y en primer lugar, como no podía ser de otra forma, tenemos a 8-Bit Virus, de las mejores skins de todos los tiempos, su diseño es impresionante, han pasado 2 años, y no hay skin de 8-Bit, que supere a esta bestia, y actualmente cuesta 150 gemas, un precio superior económico, si tomas en cuenta, que su precio original es de 300, es decir, que ahora cuesta un 50% menos, y déjenme recordarles, que esta skin trae efectos, animaciones, textura, y voz con frases especiales. Si tienes las gemas, te aconsejo comprar la skin, ya que es la última oportunidad.